Y estamos aquí, en Trevi, en lo que es esta merienda que estamos compartiendo con la diputada provincial Beatriz Bauer, del partido UNITE, perteneciente a lo que es el bloque de Amalia Granata. Beatriz, recién me comentabas, te saludo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no veíamos. Muy bien. Por ahí con mucha indignación, bronca, malestar que venís de muchos proyectos que, a ver, que hablamos en esta mesa, que tienen que ver desde la podología, con los profesionales de la salud, desde los profesionales de la seguridad, como son los policías. De los paramédicos. De los paramédicos, y que hoy está todo en la nada. Está todo truncado, todo tiene todo marcha atrás. Vengo justamente de la Comisión de Salud y con un amargo en la boca que realmente no lo podés entender cómo una persona puede, con un solo sí o no, invocando al bloque de ellos, plantear de que no, que todo lo que uno pueda estar planteando para la gente, para mejorar la salud de la gente, para llevarle bienestar, tranquilidad, dice que no es correcto, que esa palabra no le gusta, el generar un plan no es la palabra correcta, el crear un programa de desequilibra económicamente al Ejecutivo, y vos decís, ¿y la gente? ¿La gente quién piensa? ¿Quién piensa en la gente? Nadie. Cuando ustedes, digo, los diputados y senadores son los que están legislando para la gente, pues fueron elegidos por ellos también. Somos el controlador del Ejecutivo, y entonces, ¿en dónde queda nuestra función? Si todo lo que vamos a hacer, todos los proyectos que querramos hacer, hay que ir a preguntar al Ejecutivo, ¿dónde está la gracia? No tiene lógica, realmente no tiene lógica. Recién me comentabas que también están trabajando con un proyecto de ludopatía en el cual hasta se generan controversias sobre los puntos que se quieren poner para aprobar en el proyecto, ¿no? Exacto. A ver, convengamos que la publicidad del juego genera ciertas adicciones, como otras cosas, que desequilibra la salud de la persona, ¿sí? Y el artículo 18 que metieron por la ventana ayer a último momento y hoy lo ponen en la mesa para que sí o no, no, discutámoslo como corresponde, no podemos meter un sí o un no sin trabajar sobre el artículo 18, que es lo que querían modificar, que es la publicidad visual del juego. La ludopatía es una enfermedad y no la podés visibilizar de esa forma. Es como con la publicidad del cigarrillo, que tuvieron que quitar la publicidad del cigarrillo porque generaba problemas de salud. Bueno, la ludopatía también. Y es mucho peor, porque la ludopatía lleva al jugador a un punto en tal que tiene que manipular todo su entorno para convencerlo de que lo que él está haciendo bien. Y aparte es todo un juego también, porque hace mucho a escondida. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, con el tema del ya de pandemia, que se hizo muy de redes sociales, el tema ya en pandemia, se acentuó muchísimo el juego en online, es peor, está al alcance de la mano de cualquiera. Entonces, por ahí, una persona, tengo casos cercanos, indirectamente, que le ha afectado hasta en la pareja la adicción al juego, ¿sí? Al punto tal de perder lo que tenían, o sea, económicamente, a eso voy, perder económicamente. O sea, no solamente que te afecta la salud, te afecta el bolsillo, te afecta en todo. Y el ludópata llega a un punto que no se da cuenta ni siquiera de lo que él está haciendo, claro. Y lo hace de una forma tan natural. Se cree su propia mentira, además. Tal cual. Es tremendo, realmente es muy, muy, muy triste. Y vos decís,
y van a seguir apostando a la publicidad para que la gente juegue. ¿Cuánta plata quieren guardar ahí adentro? O sea, sí, porque además con la publicidad que puede estar desde haber en la cartelería, en un celular, en un televisor, es una forma de adicción también. Totalmente, totalmente, es una forma de adicción. Pero, la contaminación visual de por sí ya es gigante, sí. Es extensa. Yo me acuerdo cuando era chica que iba con mi viejo en el camión, los viajes, ver la publicidad de la Virginia, por ejemplo. Claro. De las poli... No pasa nada. Y vos decís, ¿qué? Y querés saber, bueno, esto es igual, uno de chico, imagínate que de chico veía las publicidades y te quedó eso en la cabeza, imagínate con el tema del juego. Claro, totalmente. Y convengamos que si lo publicitan gente famosa, bueno, claro. Si el famoso lo hace y le va bien, porque yo no es exitosos. Así, no funciona así. Justamente funciona por hacer la publicidad, no por trabajar, no por estar jugando. O sea, y eso es algo que el que termina en la adicción no la entiende. Betty, cuando arrancábamos la charla te decía, ¿no?, de cómo te sentías vos con todo esto que pasa. Y vos siendo una persona que no viene del riñón de la política, que te gusta trabajar los proyectos con la gente, en la calle, ¿cómo tomas todo esto que pasa de la política? De todos estos proyectos que has presentado, que se han elaborado, que se han hecho, que se han consensuado con distintas instituciones, colegios, que hoy esté todo en la nada, digamos. ¿Cómo le explico yo a la gente de que todo lo que yo hago termina en un saco roto? ¿Cómo le explicas eso a la gente? De que uno... Ellos te votaron para que estemos acá defendiendo sus derechos. Estamos acá defendiendo su posición, cuidando al ciudadano, y no te dejan cuidarlo. Claro. ¿Cómo haces? Es angustiante, es tremendo, es tremendo. Aparte, la necesidad que hay en la gente de cuidados, de atenciones, de paliativos, ni hablar. O sea, ¿cómo le decís a la gente, voy a hacer lo que puedo hasta donde esté mi alcance porque no sé si puedo más? ¿Cómo haces? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara le decís a la gente, el Ejecutivo no me deja? El oficialismo no quiere. ¿Con qué cara? Totalmente. ¿Cómo haces? ¿Qué te queda? Te queda un sabor amargo, o sea, realmente. De vacío, además, ¿no? De vacío total, que vos decís, ¿tiene sentido? Sí, porque yo, a ver, me acuerdo nuestras pero primeras... Pero no vamos a bajar los brazos. Eso te iba a decir, porque me acuerdo nuestras primeras charlas, tu esperanza y tu ganas de cambiar la realidad. No vamos a bajar los brazos, no. Si hay algo que esta vida nunca me permitió fue bajar los brazos. Desde que me trajo al mundo, jamás bajé los brazos en nada. La vida me trajo al mundo sola. Yo llegué a este mundo y me llevaron a mi vieja, de una, sí. Yo sola. Con la vida luché siempre. Bueno, yo puedo luchar contra un montón de cosas. No me van a amedrentar, olvídate. Eso no. No saben quién soy. Exactamente. No tienen ni idea. Fortaleza la tengo. Betty, gracias por estos minutos y bueno, a seguir luchando. Gracias. Porque también, como tenés todos estos sinsabores, digo, tenés estas fuerzas también para seguir luchando y para seguir, digo, golpeando puertas y peleándote como te peleaste en la Comisión de Salud hoy, digo, la Cámara de Diputados, para seguir luchándola, ¿no? La vida me trajo al mundo para ser una luchadora y voy a seguir luchando. Muchas gracias por este minuto. Gracias a vos. No, por favor. Con Beatriz Bauer, diputada provincial del Partido UNITE, integrante de lo que es el bloque de Amalia Granata, hablando sobre la realidad que se vive, sobre cómo está hoy la situación de muchísimos proyectos que ha presentado ella y que tienen que ver por mejorarle la calidad de vida, en definitiva, a cada uno de los santafesinos, compartiéndolo aquí, en Trevi, en Necochea y Boulevard Gálvez. Lo recomiendo.